Bonito con tomate a mi manera. Coloca los tomates en una sartén y deja que se quemen ligeramente. Pica el pimiento rojo, el verde y las cebolletas. Pocha las hortalizas durante unos 25 minutos con aceite de oliva en una cazuela tapada. Riega los tomates con un chorrito de aceite, tapa y deja que se cocinen. Filetea los ajos y agrega uno al pochado y otro a los tomates. Pela las patatas, cáscalas, colócalas en una bandeja de horno, sazona y cocínalas al vapor durante 15 minutos. Limpia el bonito y corta unos buenos lomos. Sazónalo. Adereza el tomate con azúcar, sal, salsa de soja y polvo de jengibre. Sella el bonito por ambos lados y agrega los pimientos. Aplasta los tomates con las manos y caliéntalo. Agrega las patatas y el tomate al bonito. Dale un último hervor. Sirve el bonito con sus patatas, pimientos y, por supuesto, el tomate. No he podido resistirme, porque no he podido resistirme, porque esto, ¿cómo te vas a poder resistir? Una auténtica locurita, cojo un poco de tomate, todo esto que tengo aquí, ahí os he dejado el plato. Es un plato que a lo mejor en un plato hondo nos vendría un poquito mejor, pero os aseguro que esto es un auténtico espectáculo. Es una receta hecha, si quieres, de una manera más casera, pero tiene un sabor tan auténtico, tan rico, tan sabroso, que, como te digo, te está convirtiendo en el plato del verano. Te van a hacer la ola. Quería probar el bonito para comprobar todo el tema del sellado, etc. Un buen pan, que siempre hace falta, una buena botella de sidra o de chacolí, mejor todavía, y a disfrutar todo el verano. Acordaos siempre que yo soy la persona más feliz de este planeta por poder estar todos los días un ratito con vosotros compartiendo. Si son cosas ricas que te alegren la vida y te hagan más feliz, mucho mejor. Buen verano para todos. Hasta otra.